Hola, ¿qué tal amigos gamers? Aquí con un nuevo partido candente de FIFA World Cup Brasil 2014. Y tenemos en este lado, del lado izquierdo, Inglaterra y del lado derecho, Costa Rica, que lo está comandando el malote. ¿Por qué? Porque se lo encontró por ahí y dijo, pues para, vamos a agarrarlo. Saludando nuevamente al malote y yo pienso que este partido es más que de seguimiento, porque no lo pienso que fuera un gran partido. Los costarricenses se quieren ir tan siquiera con 3 puntos, que ahorita viendo la tabla no han, o tan siquiera no han hecho nada por ser un revulsivo para su país. Pero bueno, Malote, ¿qué piensas de este partido? Pienso que es un partido muy interesante. Inglaterra puede darnos su último partido, ya que el siguiente es contra Italia. Y por lo visto, lo que le hizo Uruguay se lo va a repetir Inglaterra. Estoy al 100% seguro que, aunque vaya a ser un buen partido, Italia se va a ir como líder. Con pocos goles, no tanto como Uruguay, pero aún así se va a ir como líder. Bueno, ya con estas palabras bellísimas de Malote, vamos al partido, Malote. Venga. Comenzando el partido, amigos tuberos, con la muy y tradicionalmente entrada de los dos equipos. Ah, Ahí. caray, esta vez se recorrió hasta casi los vestidores. ¿Hasta los qué? Hasta el túnel, pues. Ok, sí, es verdad, porque a veces ya están ya Ya casi en el están. campo. Hey. Viene Gerard, el capitán inglés. Inglaterra. Inglaterra, que perdió su primer partido. Este es su segundo partido. Y si quiere tener un triple empate y poner las cosas al jaque con todos los demás equipos que son Uruguay e Italia, tiene que ganarle a Costa Rica y tiene que ganarle a Italia. Tarea, yo creo que imposible, pero vamos a ver qué sale aquí. Los 11 iniciales de Inglaterra, así es como se desarrollan, con Rooney de delantero central. Y también los 11 iniciales de Costa Rica, que se ha dado, yo pienso que es la bitch de todos, como ya lo había dicho el malote. Y el servicio secreto de la muerte va a querer hacer algo tan siquiera para irse a casa con tan siquiera 3 puntos. Que aún así todavía no descartamos su participación, porque todavía les faltaría con los italianos, con los Jean-Louis, con el Mario Bros. De la muerte. El Con Mario los Bros. Mario Bros. Brothers. Ah, no, no queda. No, no Ya. crean, no, ya, da, basta de Empiecen. apodos, basta de apodos. Y arranca el encuentro aquí con la toma y tiki-taka de Inglaterra. Que esperemos que hoy se vea a lucir, porque no se ha lucido nada en esto, en esta etapa de grupos, que nosotros lo pensábamos o lo poníamos tan siquiera en una posición un poco más lamentosa, no sé, que pudiera dar. Uf. ¿Sabes qué es lo raro, Costa Rica? Podrá no meter ni un solo gol, pero tiene las acciones que más ponen en juego a No los equipos. ¡Tiro manches. palo otra vez! No, 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 no. O sea, Inglaterra, el servicio secreto de James Bond, no se quiere ir sin ningún punto, o tan siquiera sin ningún gol en esta Copa Mundial, tan siquiera. Porque ya la veo muy, muy dudosa para que le ganen a Italia, que será un buenazo de partido. Uf, qué buen Lampard. tiro, ¿no? Ese Lampard, qué cabrón. Ah, no, es Lampard, es otro güey. Se No, vio sí. Lampard. Ah, se vio Lampard, pero fue Welbeck. Welbeck. Está muy bien. Jugador del Con Manchester United. otro tiro de esquina. Aquí va a cobrar Gerard Piqué. Ah, no, Gerard Piqué no es ese otro güey, ¿verdad? Gerard. Uf, no. Aquí, qué buena el Golpe de portero. conejo del arquero. Uf. Yo pensaba que sí podía Yo tan siquiera también vi la pasar la barrera de pelota las para allá defensas. hasta que la vi aquí con mi defensa. Y aquí con el contragolpe que hace Costa Rica, los costarricenses, pero bueno, aquí los para muy bien la defensiva que tiene este Inglaterra. Servicio secreto, los 007, los Y ahí vienen al 007. servicio de su majestad y nada. Bueno, la reina de Inglaterra ahorita va a estar reencarnadísima. Exactamente, en las tribunas ahí le enfocamos, no, no es cierto. Venga, otro contragolpe de aquí de Girar, 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 Girar. ¡Girar! Uf. Navas. Navas, que sigue siendo referente de Costa Rica, aunque los golien o lo que sea, aunque sea la biche de todos. Atajó un penal y ya con eso se ha ganado mi eterno Otro tiro de respeto. esquina por Girar. Uf, golazo. Uy, nada, nada, nada de Danny Welbeck. No, no, no. Que si este es el su por este güey, sacaron a Chicharito del Manchester, nah.
No, no, el Chicharo no falla, eso es. No, no falla, ¿va? Falló unas peores, pero. Pero esa no la falla. Esa no lo falla, exactamente. Bueno, Costa Rica, que también quiere hacer lo Y suyo. viene, viene, ya, como Bueno, ya. se están calentando los ánimos, están viendo que están contra las cuerdas los costarricenses. Y parece que los ingleses están desesperando muy temprano en el partido, aunque da mucho tiempo. Mira qué buen centro este, qué Vuelve, clasicito. vuelve, vuelve. Bueno. Pensaba que podía ser para un poquito más, pero bueno, regresa, vuelve. Rooney, Rooney que la tiene. Bueno, ¿qué pasa con el Rooney? Wayne Aquí pueden Rooney que hacer no ha una anotado. tiquitaca del servicio secreto. No, bueno, no. La vuelve a tomar, no, la recupera nuevamente Costa Rica y viene al contragolpe los costarricenses que todavía no se han adecuado a la defensa que tiene este Inglaterra, que es un equipazo, y lo sigo diciendo porque sí podría dar buenas cátedras a estos Costa Rica porque es la bitch de todos, ya lo hemos dicho. Cool. No puede ser, esa Chicharito tampoco la falla, güey. Como que estoy pensando que hubo mano negra. Ay, sí. Y viene Costa Rica al abordaje en el contraataque, que pues no es muy bueno en eso, pero miren lo que sacan, miren. No, pues está bien, o sea, ya tan siquiera han terminado una jugada. Ya con eso nos dice que pueden hacerle daño a Inglaterra, que no podría ser una peli tan dulce. Vienen otra vez, no había visto ese defensivo. Vienen con esta y vienen repitiendo todos los tiros por esta banda, la banda izquierda. Viene otra vez Sturridge, Sturridge, bueno, que se entra. ¡Uh! ¡Uf! ¡El La portero! pendejo ahí, ¿eh? ¡Caray, caray! Barrida antes de tiempo, Costa Rica sigue peleando. No van a dejar de pelear. La recupera Buena. Inglaterra. Mira qué buen pase. Para Rooney. Rooney que la tiene. Wayne, Va a Wayne sacar. Rooney. No te vayas Buen sin pase. un gol del Mundial. No te vayas sin un gol del Mundial, Ah, Rooney. bueno. Ya con esas acciones, ya mejor que se vaya a su casa. Ya mejor que regrese al servicio de su majestad. Mejor. ¿Para qué hacer esas acciones? Bien, está presionando. Aunque no crean, Costa Rica está presionando. Venga. Ahora lo intentan por la banda contraria. Estamos hablando de la derecha. Van a sacar el centro. Van a sacar el centro. Bueno, muy pasado, muy pasado. Estaba llegando Danny Welbeck, pero bueno. No pudo llegar, no pudo llegar. Aquí la tiene nuevamente Inglaterra, que pues un tiempo medio flojito. Esperemos que el segundo sea aún mejor y que haga goles, que es lo importante, malote. Exactamente, Neto. El partido se vio con acciones calientitas para ambos equipos. La más cercana a gol fue esta. Y la otra, Y vean. esta. Esta fue un error del portero Va, Garrafal. va. Empieza la segunda mitad y sin ningún cambio de los dos equipos. Inglaterra lo ha hecho muy bien. Y yo pienso que está jugando a apostar a eso. Ya que tiene que tan siquiera anotar un gol. En cualquier momento puede caer el gol. De un bando o de otro. Ya que lo está descuidando muchísimo en la defensa de Inglaterra. Y que en esos momentos podría aprovechar Costa Rica. Pero pues bueno, no se ha visto en sí muy bien, aunque aquí quieren otra vez por esta banda, pues no. Oh, esa falta. Falta, falta, falta. Decía el negro que no, el coco no, y que sí. Bueno, aquí aprovecha el Arroba. negro otra vez, dice, no, esa no era Wayne, falta, Wayne, un buen Wayne, Wayne, gol. Wayne. Rooney, 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 Rooney. uff. El señor Wayne Rooney, considerado un gran jugador inglés, quizá el mejor, después de Beckham y del güey que les dio la copa en el sesenta y Y tantos. del güey que les dio la copa. Bueno, el tiro de esquina, uff, no, pasadísimo. Va a Rebota intentar el desde ahí, segundo. desde ahí. Nada, Oh. las manos, pero buena intención. Hubiera sido un golazo si se hubiera metido. No se metió. La pelota viaja, ya la recupera Inglaterra. La tienen los ingleses. Ahí Mira. vienen los ingleses. Ahí vienen. Ahí vienen los ingleses. Ahí vienen. Ya. Ya no, ya no. Ya Ya no los. llegaron. Ya se perdieron. La recupera, pase desequilibrante de Wayne Rooney. Uf, Nada. El nada. arquero. Rooney Buen se agarra la arquero. cabeza. Nuevo centro de Girac. Nuevo ¿Qué? centro. Aquí, Rooney, Rooney, gol. 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 El más chaparro la metió. El más chaparro la metió. ¿Y qué gol, eh?
Qué buen centro de Gerard Piqué. Ahora sí dijo, vamos a meterla. Este es nuestro quinto tiro de esquina y no hemos hecho nada. Golazo. Golazo. Y el Macha Parro, como sigo diciendo, la metió. ¿Cuánto me dirá Wayne Rooney? No lo sé. No, se ve chaparrito. Se ve, ¿verdad? Pero como que yo lo veo medio grandote a un lado del Chicharito. Medio grandote, ¿eh? ¡Ay, malote! Ah, ya vas a empezar de cerdo. Oye, pues te das a decir eso, pues. El que hambre tiene pan piensa, Neto. El grandote, el malote, que lo ve grandote al Chicharito. Ya ni dije eso, amigos youtuberos, pero bueno, ya ven cómo es de cochino el Neto. Sí, claro. Mejor hay que decir eso, hay que echarle la culpa a Neto, ¿ah? ¿Eh? Pues claro, es el del canal, hay que echarle carrilla. Ese buen anfitrión, no manches. Falta, se están empezando a calentar los ánimos en la cancha, ya los costarricenses están enojadísimos. Deberían estarlo por el juego que están manejando. ¿Por qué así... estás manejando, güey? Cállate. Finge que es real. Ok, pues. Yo finjo. Y el malate nos va a ayudar para estos 25 minutos que nos quedan restantes. No 20. Te ha ayudado. Te ha ayudado ya todo el partido, no seas desgraciado. No, vas a narrar esos 30 minutos restantes. Que se van como pan. Como 3 minutos me voy a aventar en mi vida real, pero bueno. 3 minutos son 3 minutos, o sea, no te pierdes nada. Ahí vienen. Los ingleses. ¡Bueno! El vuelo del portero lo dice todo. Estuvieron cerca y ahí viene Rooney otra vez a quererla meter. Cosas de la vida, el machaparro la mete, como dicen. Nada, ya cubrieron a Rooney y dijeron, no. El machaparro no la va a hacer otra vez. No la va a hacer otra vez. Que fíjate que la estatura no tiene mucho que ver en los tiros de esquina. Yo recuerdo que en sus tiempos buenos Omar Bravo dieron metía goles de cabeza. Uy. ¿Qué tiro sacó ese güey? El Paines. Qué tirazo sacó el cabrón. Pero bueno, ir aquí viene Costa Rica al contragolpe, pero no la ha aprovechado muy bien. A pesar de ello, no es su buen juego, no es su dinamismo que se tiene y que no puede aprovechar, la verdad. Ahorita yo dudo que Costa Rica en la Copa Mundial pueda aprovechar algo en el grupo, porque la tiene muy dura. Ah, yo creo que casi estamos representando. ¡Golazo! La sacó del medio. ¡Tiro! ¡Golazo! Es gol de Lampard. Ya no, gol de Lampard. Mira, huevo. Como de que no va a tener que entrar la pelota. Yo no. Y el primer tiro, o sea. Era como el fantasma de me volvieron a quitar un gol de Inglaterra. Ya les habían hecho el mundial pasado, pero dice Lampard. En mi mundial no. O sea, con este marcador. Queda, si es que queda así, ¿qué es lo más preciso que pueda quedar así? Quedaría como primer lugar Uruguay. Estaríamos viendo la tabla, ahorita lo comentamos. Si no es que al último ya decimos todo eso, ya que no nos queremos apresurar ni decir mentiras. Por eso es que mejor lo vamos a decir hasta el último. Y no hay que presionarnos, hay que analizar bien la tabla. Hay que decidir quién pasa y quién no pasa. Que por el momento puede haber... que Inglaterra le pueda sacar algo a Italia. Eso me quiere decir que podría haber otro empate, doble ahora, no triple, ahora doble. O sea, se pone la cosa que arde aquí, malota. O sea, ya con el grupo C dijeron, no, hay que copiarles a los güeyes, hay que dejarlo en cardíaco y vamos a hacer empates a por mayor. ¿Cómo lo ves tú? Por ejemplo, si pudiera ganar Inglaterra a Italia, estaría un empate entre Inglaterra e Italia. Entonces deberíamos que ver los goles que se tienen a favor y en contra de cada equipo. Y es por eso que podría saltar la discrepancia que se tienen entre los dos. ¿Qué discrepancia? Bueno, los goles a favor y los goles en contra, como ya lo habían dicho. Mira nomás, qué tapón hicieron esos güeyes, dice Navas. ¡Vamos! ¿Cómo ves este doble empate si se diera a dar? Lo veo cardiaquísimo, totalmente esta Copa nos ha estado sorprendiendo con muchísimas eliminaciones sorpresa de entrada la del campeón. ¡Tiro! ¡Ay! ¡Uy! Y todavía, pero nada, dicen, no, ya, déjenme en paz, ya me golearon mucho. Y se acaba el partido, y solo queda un partido, Rooney se lució como los grandes aquí. Parecía que se iba a quedar 0-0 en todo el partido, pero... al final, Wayne Rooney, Frank Lampard, el corazón y el cerebro
del servicio secreto de la reina de Inglaterra logran sacar el partido. Mientras que ven las repeticiones, me comentas, malote, de qué te podría dar este empate. Doble, nada más hoy. Pues, ¿qué te digo, Neto? Si nos pusimos tristes con la eliminación de Colombia bueno, a manos tú te de Japón. Triste, güey, yo no. Cállate. Entonces, esto podría poner cardíaco, ya que tanto Inglaterra como Italia han demostrado gran control en el fútbol y ambos se merecen ir. Ya Uruguay ya se les escapó, ya ahí no tienen nada que hacer, y el primer lugar es inalcanzable, a menos que Italia sí le gane a Inglaterra. Pero visto por lo que pasó aquí, ay, esperemos que sí pase. Fíjate, vamos, no quería hacer esto, pero lo vamos a hacer. Mientras que ponen las de estas, vamos a darle que sí. Vamos a analizar la tabla, ¿ok? Vamos a quedarnos un tiempito, si es que se quieren quedar, para analizar la tabla que tenemos en el grupo D. Fíjense, Uruguay llega con 3, 3 y 2, 5, 5, 5 y no hizo ninguno. 5, 5 goles a favor. A favor. A favor. Y solo uno en contra. En contra. Eso lo pone como máximo goleador, pero espérate. Italia, que es el segundo, vamos a poner los goles, ¿ok? Lleva 2, 3 goles y 0 en contra. 3, o sea, estamos hablando de 3 goles en contra. O sea, aquí los goles a favor son los que más cuentan. Tanto como los goles en contra, pero si hubiera un empate, estamos también los dos analizando. Es por eso que estamos viendo toda la tabla. Italia 3 y 0 en contra. En contra. ¿Okay? Inglaterra lleva 2 goles con este partido. Inglaterra y Uruguay le metió otros 2. O sea, lleva 2 entre Uruguay. O sea, 2 goles en contra y 2 goles a favor. Que yo pienso que si Italia la anota tan siquiera 1 o el marcador queda 2-1, se podría despedir Inglaterra. Si queda el marcador, por ejemplo, un 3-1 o 2-0 a favor de Inglaterra, se despide Italia. Así se los digo, amigos. Esto se pone cardíaco y hay que analizarlo profundamente, ya que no queremos ningún error en este proceso. Es por eso que hay que recalcar todos estos goles a favor y hay que ponerlos en escuadrita. Bueno, esperemos que les haya gustado. Como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video y suscribirse. Aquí el malote estamos seleccionando los siguientes equipos, que va a ser Inglaterra contra Italia. No se lo esperen, aquí lo tenemos. Teneto 118 y Aldo Malote, fuera.